Ya. Tengo teniendo frío. Buenas tardes, amigos de UCSG Televisión. Bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les contamos todos los sucesos que se realizan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy contamos con muchos invitados especiales. En este primer bloque tenemos al ingeniero Byron Espinel. Él es graduado de la carrera de Marketing. Byron, ¿cómo estás? Bienvenido a Agenda Universitaria. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Primero, agradecer por el espacio. Segundo, es muy bueno que la universidad se preocupe cómo están sus graduados, cómo vivieron las experiencias en el aula y también ahorita como profesionales, pues no. Cuéntanos, Byron, ¿cuál ha sido tu experiencia de haber estudiado aquí en la UCSG? O sea, la verdad, la persona que me conoce sabe que siempre lo voy a decir. La mejor decisión que yo tomé fue estudiar en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Fue una decisión que la tomé con mis padres y creo yo que ha sido la decisión que me ha hecho crecer profesionalmente y también como persona. ¿Cómo te ha ayudado, Byron, la UCSG dentro de tus emprendimientos y también en tu vida personalmente? En esta parte quisiera agradecer a todos los docentes que yo tuve durante mi vida universitaria, empezando desde el pre, me acuerdo tanto, la Miss Mercedes Baños, me dio contabilidad, la recuerdo tal cual como fue el primer día, de ahí cuando iban pasando los años, los semestres, distintos profesores, la Miss Sabrina, el Mr. Arturo, el Mr. Karch y bastantes profesores que para mí fueron excelentes docentes. Aparte de eso, ellos supieron comportarse como un amigo más de nosotros, con la paciencia de ellos que los caracterizaba y más allá de eso, la experiencia y la forma de dar clases. Eso ayudó bastante que personas como nosotros, alumnos de la carrera de Mercadotecnia, hoy estemos con nuestros negocios. Nos hicieron cambiar la manera de parecer, nos hicieron tener otro tipo de mentalidad que hoy en día bastante de mis amigos graduados tienen sus propios emprendimientos. Hablando de los docentes, Byron, y también conectando esto un poco dentro de tus estudios, ¿cómo sientes que cada uno de los docentes ha aportado en tu vida profesional? De todas las maneras. La verdad, la carrera como tal nos prepara para todo tipo de ámbito. Desde las matemáticas, el profesor de matemáticas, el profesor de contabilidad, el profesor de benchmarking, el profesor de informática, todos nos han preparado de distintas formas para cuando lleguemos a la vida profesional no nos coja de sorpresa y tener experiencia y tener la capacidad para resolver todo tipo de problemas. Hace un momento nos mencionaste, Byron, a tus compañeros, a tus amigos sí. De la UCSG. ¿Tú sigues teniendo contacto con ellos y adicional a eso, qué es lo que ellos te comentan de lo positivo de haber estudiado aquí? Todos concordamos con algo, que es la mejor decisión que nosotros hayamos tomado. Todavía tengo bastante contactos con graduados, compañeros de mi curso, compañeros de otras carreras que también se graduaron y todavía con personas que siguen estudiando en la universidad. Nosotros en lo particular, como te dije hace un ratito, nos han preparado para emprender, para tener nuestros propios negocios y ir generando lo que hace falta, que es el trabajo, pues no. Hablando de emprendimientos, Byron, ¿cuáles han sido tus primeros emprendimientos dentro de la institución? ¿Cuál es la mayor anécdota que tú tienes de estos?
Primero que nosotros en la carrera nos enseñan la materia, en todas las materias vemos la clase de tutoría, hacemos una tutoría en todas las materias y yo creo que eso encaminó para nosotros tener esa mentalidad de poder emprender, pues no. Actualmente yo tengo un emprendimiento con dos personas que conocí en la universidad, uno estudió mi carrera, otro estudió la carrera de emprendimiento, se llama Angelo Vázquez y Washington Rofrío, los cuales nosotros tenemos ahorita el negocio, se llama Nebulosa, nos encargamos del tema de marketing digital, manejo de redes sociales, creación de logos, creación de imagen corporativa, asesoría en lo que es marketing digital y también estamos abarcando un poco lo que es asesoría política también. Hablando de los emprendimientos y también de los retos que esto pone sobre la mesa, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado dentro de la carrera? El mayor reto que yo tengo dentro de la carrera fue... Primero fue pasar todas las materias, pues no. Pero el segundo reto fue tener la capacidad para decir, ¿sabes qué? Yo puedo tener mi propio negocio. Yo puedo encaminarme a ser un empresario, puedo encaminarme a ofrecer trabajo a personas que lo necesitan y aparte de eso, primero consolidar el proyecto, consolidar la empresa. Ecuador es un país bastante emprendedor, pero y así mismo como somos emprendedores, siempre en algún momento desistimos. Desistimos del emprendimiento, pero ya el emprendimiento de nosotros tiene 2 años, poco a poco vamos creciendo, poco a poco vamos acaparando un poco más y que gracias a la experiencia y a lo que nos enseñaron los docentes en el aula, lo estamos ahorita ejecutando en nuestro propio emprendimiento. Me gustaría, Byron, que en este momento tú nos hables un poco sobre el emprendimiento que tienes junto a tus dos compañeros. Sí. El emprendimiento nació un día, estábamos en planta baja en la universidad, conversando como todos siempre. Nos caracterizamos también de estar desde las 8 de la mañana en la universidad. Te digo que la universidad fue algo que a nosotros, era como siempre se dice, mi segundo hogar. Conocí a bastante gente y un día sí, estábamos en planta baja, necesitábamos generar ingresos. Generar ingresos para ayudar a nuestros padres a pagar las pensiones y a su vez para las cosas que nosotros queremos como jóvenes también, pues no. Salieron las lluvias de ideas, para qué somos buenos cada uno. Se dio el nombre fue lo que más debatimos. Se llama Nebulosa. Fue un nombre, es poco común, no se lo escucha mucho. Y decidimos, nos arriesgamos. Cada uno invirtió los ahorros que tenía para poder comenzar a consolidarnos, ¿no? Poco a poco fuimos conversando con empresas. Nosotros nos acaparamos bastante de las empresas que tienen nuestros propios amigos dentro de la universidad. ¿Sabes qué? Te podemos asesorar en tus cuentas, tus redes sociales, mira, te podemos hacer un nuevo logo, cosas así. Y así fuimos nosotros creciendo. Byron, hablando también de tus compañeros y de tus amigos, dentro de este emprendimiento que tú tienes planteado con ellos, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho también? Recordemos que esto es separar amistad con lo laboral. Exacto. Entonces, háblanos sobre eso justamente. Bueno, gracias a Dios, las dos personas que están conmigo en el emprendimiento son personas 10 sobre 10, son unas personas que, muy aparte de ser mis amigos, son totalmente capaces, aparte de eso, son responsables. Sabemos que cuando uno emprende con un amigo, a veces suele pasar de que hay un poco de irresponsabilidad porque, somos amigos, tú me tienes que acolitar o cosas así, ¿no? En ese aspecto somos bastante profesionales, cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno sabe lo que tiene que cumplir para que el emprendimiento siga adelante, pues no. Hablando de los emprendimientos, también quiero topar justamente ahora el tema de cuáles son los tips que tú recuerdas que la carrera te haya dado y que justamente ahora pues los estés poniendo en práctica. Los números y la creatividad. Yo me acuerdo tanto una historia de una profesora de marketing turístico. Se llama la Miss Gabriela Gracia. Ella un día en una prueba me saca así y me dice, Byron, quiero hacerte una pregunta. Mira, si ves este recuadro, me enseña un cuadrado. Me dice, mira, aquí hay un problema. Quiero que tú lo resuelvas y que me des la respuesta, la que tú creas conveniente. Dice, ¿cómo del cuadrado yo puedo sacar unos dibujitos que están ahí para afuera, para el contorno? De verdad me quedé como media hora pensando en cómo hacerlo. Y la profesora me dice a mí como que, Byron, ¿por qué te demoras tanto? Y le digo, la verdad es que lo veo difícil, me dice, no es difícil. ¿Sabes cuál es el problema de todas las personas? De que siempre nos enfrascamos de ver lo que tiene el cuadrado, de ver lo que tenemos ahí adentro, pero no vemos los alrededores. A veces las respuestas están en los alrededores y no en lo que nosotros concentramos la mirada. Y esa fue una experiencia que hasta hoy, al momento de creatividad, al momento de llegar a una conclusión, yo la veo. No solo miro lo que tengo a la mano, sino miro a lo que tengo alrededor.
porque eso muchas veces nos puede ayudar mucho más de lo que esté adentro, dentro de los problemas como tal, pues no. Es como que los problemas, nosotros nos enfrascamos tanto en los problemas, pero no vemos las soluciones, no vemos las posibles soluciones, y ese yo creo que fue un tip que a mí me ayudó hasta ahorita, y que lo pongo en práctica, y a las personas con las que yo puedo hablar, siempre se los digo. Se los digo como un consejo de que veamos más allá de lo que nosotros creemos que logramos. ¿Qué emprendimientos, Byron, justo ahora tienes en mente para tu futuro profesional? Me gusta bastante el marketing turístico también. Yo sé que igual tengo que saber sobre turismo, sé algo, porque he leído acerca de ciertos temas. Me gustaría tener una empresa de asesoría turística. De asesoría turística, porque yo creo que el turismo va a ser la base fundamental para la proyección de nuestro país, pues, ¿no? Si tuvieras la oportunidad, Byron, de regresar ahora a las aulas como un vocero de cómo es tu actual futuro, tu actual presente, ¿no? ¿Qué es lo que tú le recomendarías a tus compañeros? O sea, si tuviera la oportunidad de que estudien, de que aprovechen los docentes que tienen, de que no vengan a la universidad solo porque sus padres los obligan o porque sus padres quieren que se gradúen, vengan porque de verdad quieren aprender, quieren capacitarse y quieren ser profesionales en algún momento. Aprovechen cada docente. Cada docente tiene una experiencia y tiene algo que lo distingue del resto. Y eso nosotros tenemos que agarrarlo y ponerlo en práctica. Me gustaría, Byron, que para ir finalizando la entrevista, incentives también a tus actuales compañeros, a los que están estudiando aún, a que sigan esa carrera, a que les cuentes que esto es un futuro que ellos tienen. Entonces, para ir finalizando, dales este mensaje a tus compañeros. El mejor mensaje que yo les puedo dar es que estudien, se capaciten, se preparen, cumplan con todo lo que dice el docente. La Universidad Católica tiene, aparte de eso, tiene bastante prestigio a nivel nacional. Eso ayuda bastante también al momento de conseguir un trabajo. Es momento que la universidad y los alumnos trabajen en conjunto. ¿Para qué? Para seguir sosteniendo las carreras que tenemos. Y aparte de eso, que nuestras carreras o nuestra universidad no se pierdan. No se pierdan, sigan luchando para que esta universidad siga creciendo, porque como lo dije al comienzo, para mí lo mejor que pude haber yo hecho fue venir a estudiar a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Byron, te agradezco mucho por visitarnos el día de hoy en Agenda Universitaria. No, gracias a ustedes por permitir que estudiantes graduados vengamos a exponer nuestras vivencias. Pues, ¿no? Para nosotros es un gusto tenerte aquí también en estudios y esperemos tenerte en una próxima ocasión. El gusto es mío. Actualmente yo vivo en Salinas y cuando me escribieron para venir a la entrevista no lo pensé dos veces. Para mí la universidad es muy importante y con lo que tengo que colaborar, lo voy a hacer. Muchas gracias por la visita, Byron. Y con esta información, amigos de UCSG, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con más.
Y continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Y como a mí me encanta decir, la mejor manera de conocer detalles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es con sus graduados. El día de hoy me acompaña la economista María Belén Medina. Ella es graduada de la carrera de Economía. Vale también resaltar, mejor graduada de su promoción. ¿Cómo está, María Belén? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Es un placer ser bienvenida nuevamente aquí a mi segunda casa, la Universidad Católica. Es muy grato estar aquí luego ya de varios meses. Realmente me gradué el año pasado y es acogedor estar nuevamente aquí. ¿Graduada en la época de pandemia, entonces? Sí, justamente en la época de emergencia sanitaria. Bastante caótico, pero se logró con el apoyo de la universidad. Economista, le tocó cursar entonces su tesis de manera virtual. ¿Cómo fue esta experiencia? Sí, realmente yo tuve que sustentar mi tesis vía online y bueno, también por otros asuntos personales que estaba atravesando, pero bueno, realmente con el apoyo de los catedráticos y con toda ya la preparación que ya se tiene dentro de la carrera, no fue realmente complicado. Se llevó a cabo de la mejor manera y con éxito, que era realmente lo que se buscaba. Es bueno también conversar con usted, que es la mejor graduada de su promoción. ¿Cómo fue también la vida estudiantil para usted, economista? Bueno, para mí fue un largo aprendizaje. Todos los ciclos que cursé dentro de la universidad, me rodeé de bastantes personas, bastante sabias, bastante eruditas, llenas, cargadas de conocimiento interesante que hoy en día estoy aplicando ya a nivel profesional. Experimenté bastantes situaciones buenas, participé en distintos proyectos. Creo que terminé toda mi carrera profesional de economista de una manera bastante satisfecha porque, como manifesté, creo que fui partícipe de distintos eventos importantes en la universidad y estos se vieron reflejados en las distintas ceremonias y reconocimientos en donde destacaban toda mi participación estudiantil. Hablando también acerca de la carrera de Economía, que sabemos que es una carrera bastante activa, todo el tiempo sus estudiantes tienen la oportunidad de también tener ese contacto con la vida profesional. Al momento de salir de la universidad, todo este conocimiento que adquiriste, ¿cómo lo pusiste también en práctica? Bueno, como mencioné, yo me gradué y realmente mi vida, me gradué en plena pandemia, pero realmente mi vida profesional yo la comencé ya terminando ya la universidad, porque bueno, yo la universidad la cursé a través de beca completa, entonces realmente todo mi tiempo lo tomaba en el estudio. Okay. Pero bueno, luego de que ya finiquité mi carrera, pude involucrarme al 100% en la vida profesional y creo yo que mi carrera me ha servido bastante, me ha dado un sinnúmero de herramientas para poder desenvolverme. Hoy en día estoy trabajando en la banca, soy colaboradora del Banco Guayaquil. Me encuentro dentro del área presupuestaria y creo que me siento bastante nutrida de todos los conocimientos que tengo. Quizá no a nivel práctico, porque como mencioné, bastante tiempo estuve dedicada al estudio, pero hoy en día puedo desenvolverme bastante bien dentro del área financiera, que es en donde me estoy desarrollando y estoy creciendo bastante a la par de todos los conocimientos que ya he venido recopilando a lo largo de los años. Nos mencionas que estás trabajando en este momento entonces en un banco. Uh-huh. ¿Cómo fue también la experiencia de no sé si es tu primer trabajo o ya habías tenido algún contacto con la vida profesional antes? Tuve pasantías, entonces ahora mismo es más formal el puesto, porque las prácticas profesionales sí, uno llega a tener la experiencia, pero no con el mismo formalismo y con mayor oficialidad como ya un puesto fijo como el que tengo ahora. Y esa experiencia de las prácticas profesionales también a muchos les da como terror este contacto con la vida profesional. ¿Cómo fueron también tus prácticas preprofesionales de la universidad? Bueno, yo realicé mis prácticas preprofesionales en Claro. Ahí yo pude estar y participar dentro del área financiera y también dentro del área administrativa. Y bueno,
tal como mencionas, un poco una situación un poco de miedo, que a veces uno cree que no es totalmente capaz, pero bueno, fue bastante enriquecedora también. Creo yo que también tuve adquirí bastantes conocimientos de esta empresa. También trabajé en un e-commerce de Ecuador, en el área contable, y así he podido ir practicando en distintas áreas que son bastante representativas de la carrera de Economía. La carrera de Economía es una carrera con bastante demanda, sobre todo acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y hay una pregunta que muchos estudiantes se hacen, y es también cómo aplicar a la vida laboral, cómo conseguir un trabajo apenas uno sale de la universidad. ¿Cómo podrías también tú, dentro de tu experiencia, también te graduaste hace poco de la universidad, decirle a ellos para poder tener esta oportunidad de también conseguir un empleo? Bueno, es importante conocer que esta carrera es bastante completa, bastante amplia. El perfil que te deja al final de cursar toda la carrera es que tú tienes un abanico amplio de opciones en donde tú te puedes desarrollar. Tú puedes ir ya teniendo conocimientos en muchas de las materias que vas a cursar dentro de la universidad. Vas a poder conocer y estudiar cómo poder administrar y desarrollar una empresa. Vas a poder conocer cómo desenvolverte en el ámbito empresarial. Vas a poder conocer también cómo ser un economista investigador de manera independiente. Entonces, no va a haber opción que no puedas considerar en donde tú puedas desarrollarte laboralmente. En mi opinión, creo yo que es una carrera bastante interesante, no solamente de considerar este hecho de que si te gustan o no los números, sino más bien de reconocer que el mercado laboral es bastante amplio y la economía se mueve constantemente, se está actualizando día a día, y esta carrera se presta para poder involucrarse en muchos ámbitos, porque es una mezcla total de la carrera. Tú puedes desempeñarte, si eres una persona que te gusta bastante el análisis financiero, por ejemplo, pero no en un área específico estricto, digamos, contable o más bien financiero como tal, netamente, sino que más bien te gusta el marketing o te gusta los negocios, la carrera de Economía te lo permite. Entonces, yo los invito a que estudien esta carrera, que con mucho empeño, quizás tenga ciertos niveles de complejidad, pero con mucho empeño se puede lograr, y a la final uno termina encariñándose bastante con esta carrera. Economista, le agradezco mucho también por compartir con nosotros su experiencia de la mejor graduada de su promoción y también esta experiencia de estar trabajando y al mismo tiempo estudiando. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Agenda Universitaria. Gracias a ustedes. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conociendo detalles de la UCSG. Ya volvemos.
Continuando con su informativa agenda universitaria, les comentamos que se realizó el lanzamiento del libro a cargo del ingeniero Jorge Velázquez y el ingeniero Ángel Llerena. Veamos de qué se tratan estos libros. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó la presentación de los libros Micorrizas para mejorar la producción de soya Glicinemax, de la autoría del ingeniero Ángel Llerena, y Carne de pato y harina de subproductos de palmito, del ingeniero Jorge Velázquez. Los autores del libro tienen como finalidad aportar conocimientos agropecuarios a los que cursen la carrera, a través de la innovación y conocimiento por parte de los autores. Entonces, esta herramienta que se presenta el día de hoy para los agricultores va a ser una alternativa agroecológica para que los agricultores puedan producir más y sin contaminar este planeta. Las dos obras tienen vital importancia para el sector agropecuario, ya que consiste en una metodología para la producción de derivados de la carne de pato con la utilización de los subproductos del palmito, es decir, la obtención de harina de subproductos de palmito y la utilización de la carne de pato y aceite vegetal para la consecución de un producto cárnico nuevo para el mercado, y que justamente lo que se quiere llegar es a fomentar el consumo de la carne de pato, no solamente como plato típico, sino ya de manera industrial, en productos cárnicos. La institución los invita a que sean parte de la carrera agropecuaria y logren ser buenos profesionales. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita protocolaria de la presidenta de la Cámara Americana Ecuatoriana de Comercio. A continuación, los detalles en la nota. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se recibió la visita protocolaria de la presidenta de la Cámara Americana Ecuatoriana de Comercio, licenciada Neri Meregildo, para proponer anexos entre la institución y Estados Unidos. La base, la estructura del desarrollo de un país, de un pueblo, es la educación, que es lo más importante y es lo que nosotros queremos llegar a todas las juventudes de nuestro país para desarrollar nuestra ciudad. El objetivo de este conversatorio es buscar un asesoramiento idóneo hacia los estudiantes, en donde no solo vivan la experiencia de realizar sus prácticas profesionales, sino que a su vez tengan la oportunidad de conocer otras culturas de países extranjeros. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Y con esta información, amigos de UCSG y Paula Kuhn, nos vemos el día viernes. Así es, Nicole. Lunes, miércoles y viernes usted tiene una cita con nosotros a las 16:30. Continúe en la señal de su canal universitario.